Televisión Pública, Majo Borges, Zaposás. ¿Qué haces, Majo? ¿Todo bien? Inversamente proporcional a la energía que uno traía, la energía emanada detrás de cámaras. Por ejemplo. Gracias. Que vienen, gritan y así como gritan, salen del estudio. Es verdad, en este ¿no? Sí. Bueno, vamos para eso. Es genial verlos irse. Bueno, ¿qué tal tu fin de semana? Impecable, tranquilo, sufriendo el calor por momentos, ¿no? Yo sufrí hoy el calor, mucho. Uh-huh. La humedad sobre todo. Sí, la humedad. Igual hicimos un trabajo capilar ahí para bajar el frisado. Sí, no sé, viene pelo de playa, viene pelo de rulo porque es pelo de playa. Bien, bueno, tenemos un programa completito hoy. Está Juan Polié como entrevistado central. Es un periodista uruguayo que trabaja en la BBC y que de alguna forma concretó el sueño de muchísimos periodistas de poder trabajar. Primero la BBC, o sea, uno de estos grandes medios mundiales. Y después la otra, que es que uno desde que chiquito leía Tintín o los libros, viste, de Dominique Lapierre y Larry Collins, viste. Esa gente que trotamundos del periodismo, ¿no? Aprovechaban, yo que sé, hay un libro de Dominique Lapierre que es Luna de Miel alrededor del mundo. La luna de miel de este muchacho la convirtió en un libro de crónicas periodísticas, ¿no? O sea, gente que puede conjugar la vida personal con el trabajo sin ningún tipo de conflicto. ¿Soñaba el sapo, sabes, con ser cronista de guerra? Sí, bueno, me acuerdo patente, en la época más o menos de las Torres Gemelas, que también uno estaba como arrancando el periodismo, decía, qué momento para estar en alguna zona de Medio Oriente, ¿no? Sí. Más allá del el posible peligro para la vida de uno. Pero son esos momentos, viste, que decís, bueno, esto sería lo mío. Claramente no puede ni pasar el puente Carrasco, ¿no? Pero hace 17 años de eso yo pensaba lo mismo. Ahora soy una persona mucho más miedosa, creo. Ah, sí. Pero tenía como ese sueño también. Tenía Falachi. Claro, ¿no? O entrevistar a grandes personas. Claro, claro. A mí me iba por la entrevista, me iba mucho. Tenía como esos grandes referentes. Bueno, Juan, vamos a estar hablando con Juan Polié, que ya está acá en el estudio. Después de la pausa vamos a estar hablando con él. Pero ahora nos vamos al móvil porque está Fernando Tetes en el velódromo, puede ser. Ahí te estamos viendo. Exactamente, en el velódromo. Bueno, ahí podíamos también citar algunos grandes entrevistadores uruguayos, como el libro de las entrevistas de Dicandia, por ejemplo, ¿no? Que es para aquellos que tienen ganas también de conocer un poco más de entrevistas, está tremendo. Estoy en el velódromo municipal, en un ratito ya está por subir Cayó la Cabra, ya estuvo la Gran Muñeca, en un rato vienen los Saltimbanquis. Nosotros en la próxima salida estaremos ahí entre la bajada de Cayó la Cabra y la llegada de Saltimbanquis. Vamos a ver cómo estamos de tiempo, seguramente podemos charlar con alguno de los Saltimbanquis o con algunos de los integrantes de Cayó la Cabra. Después aquí va a estar, digo, también la programación para los que quieran venirse hasta el velódromo, va a estar Toña Bastarda, será el turno de Curtidores de Hongos y también será el turno para el cierre de la trasnochada en esta jornada de velódromo. Quiero decir que además te escuché hoy, Majo, de mañana un ratito, y tenemos previsto hacer una nota muy parecida a la que hiciste en la radio, pero en realidad con otro par de integrantes en algún momento, ya sea ahora o antes, de la Comedia Nacional y esa locura de, por ejemplo, estrenar un sábado con la Comedia Nacional, terminar de estrenar a las 12 de la noche y subirse al Teatro de Verano a las 0:30, 0:40, como le pasó, por ejemplo, a Leandro Ibero Núñez alguna vez con los muchachos, o algunas de esas historias. Te digo porque está bueno conocer un poco de qué es lo que está sucediendo con los integrantes del carnaval con su vida normal y sobre todo ahora, que estamos promediando febrero y aquellos, por ejemplo, que son trabajadores de la educación ya están empezando a trabajar y se les terminó el verano de enero, aquellos que sacaron alguna licencia se les está terminando o algunos ya están muertos esperando que lleguen los 10 días que quedan de carnaval y poder sacar la licencia. Pero bueno, estamos en el velódromo. Está divina la noche, vénganse si quieren, si no, quédense prendidos un rato. Vamos a contar algunas historias de carnaval. Y un saludo bien grande a la gente de la Intendencia de Durazno, a Walter Fumero, a Daniela, con los que estuvimos trabajando el sábado en las llamadas de Durazno, que bueno, tuvimos la oportunidad de transmitir y que estuvieron tremendas, y a todos los que participaron de las llamadas. Ahí estamos mirando, así está el velódromo, se está poniendo divino, ya suben las cabras, después vienen los saltimbanquis, así que bueno, si me dan 20 segundos, escuchamos la batería. Ahí está la batería de las cabras que vienen subiendo y nosotros nos vamos quedando por aquí por el velódromo. Dispuestos a plantar bandera en tu propio
corazón. Ahí estamos viendo qué lindo momento, es la previa. Qué linda noche para estar en el velódromo, porque no te va a dar frío, en ningún momento te va a dar frío. Divina noche para ir. Las cabras son una de las favoritas de este año y lo que decía Fernando, esto que habíamos hecho en la radio, es con dos representantes del parodismo. Dos actores de teatro que pasaron a Los Muchachos y a Cíngaros y que este año se dice que como el nivel de las murgas no está tan bueno, que este es como el año de los parodistas. Uh-huh. Que el nivel y como de la modernización viene por el lado de los parodistas. Que las murgas, viste, hay algunas que se destacan, pero este año hay como un consenso de que el nivel está un poco bajo. Está ahí como parejo hacia abajo. Bien, bueno, y Tetes no es un corresponsal de guerra, pero es un corresponsal de carnaval que... Es parecido a un corresponsal de guerra cuando tiene que subirse a bañadera y esquivarle el tiroteo, ¿no? Cosa que le encanta a Fernando Tete. Recuerden que nos pueden escribir ustedes al WhatsApp 092-000005. Nos pueden escribir a @epa_tnu en Facebook, en Twitter y nos pueden seguir en Instagram en TNU5. Bien, vamos al primer tape, ¿te parece, Majo? Sí. Vamos a ir a la casa del vecino al sur. Seguimos en carnaval. Todavía, resuena en Isla de Flores el repiqueteo de los tambores y nos fuimos hasta un museo donde uno puede encontrarse con todo el material, la parafernalia vinculada a esta expresión autóctona uruguaya. A ver. Es un centro cultural, se llama la Casa del Vecino al Sur. Es un proyecto que empezó siendo primero social, por varias dificultades que había en el territorio, y luego se transformó en que vimos de que se está viniendo una evolución con el candombe y con la historia del candombe. Entonces lo que tratamos de hacer fue justamente, en esto marcar nuestros antepasados, la historia vieja de nuestro barrio. Bueno, empezando con el tema de las remeras, es como dice la pared, Sur y Palermo, cuna y del candombe, y desde los desalojos de Ancina y Cuareim, lo que pasó fue que el candombe se despedrigó por todos lados, entonces por eso es un poco este homenaje con las remeras. Trajes típicos, para no olvidarnos de nuestras raíces tampoco, mamá vieja, gremillero, escobero, aparte de la bailarina y el tamborilero. Bueno, después tenemos unas hermosas maquetas también, sí, que son hechas típicas de acá del barrio, antes que el barrio empezara a transformarse tanto. Y después tenemos un hermoso emprendimiento de niños con Carnaval de las Promesas, que es Comedia Miam, Murga Joven, hasta Música Tropical, porque viste que pasamos por todas las áreas. Después se trabaja, mucho en lo social, y ahora hay un emprendimiento acá puro y exclusivo de armados de talit y bolsos para los tambores, que se llaman Chevo. Tenemos mucho turista porque también estamos dentro de una red de turismo comunitario, claro, donde mostramos el territorio. No vamos tanto a los edificios y mostramos más cómo se viven en los barrios. Y después ahora se está dando como un auge con nosotros mismos también, que eso me parece que está bueno, porque desde acá también lo que marcamos es esa, que no hay rivalidad. Claro. Ancina, Guarén, somos hermanos, y después, está todo el tema de la remera marca que no hay como eso, entonces vienen todos, nos valoramos un poquitito más. Ahí estaba, para que quieres darse una vueltita. Ser turista en Uruguay. Sí, por ejemplo, ni que hablar. Nos vamos a una pausa y a la vuelta hablamos con este corresponsal de la BBC por el mundo. Estuvo en Caracas, en México, vive en Londres. Está Juan Poli acá con nosotros y conversa después de esta pausita. The bass and the tweeters make the speakers go to war.
Okay. We'll build the wall. We need to build a wall. A big, beautiful wall. Build a wall. Fue una de sus principales promesas de campaña: construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos. Un tercio de la frontera ya tiene algún tipo de valla. Pero, ¿cuáles son los desafíos de intentar sellar el límite? La frontera entre México y Estados Unidos es la más transitada del mundo y una de las más controladas. Pero aquí donde comienza y se juntan las aguas del río Bravo con las del Golfo de México, uno no se siente en una frontera. Voy a estar viajando a lo largo de toda la frontera entre ambos países para contar las historias de las personas que tienen a esta región fronteriza por hogar, para saber cómo las vallas existentes afectan sus vidas y para intentar entender qué impacto podría tener el muro que el presidente Donald Trump quiere construir. Y ese periodista que veíamos recorriendo los bordes de este muro o parte del muro que está dividiendo a Estados Unidos de México es Juan Polié, que hoy nos acompaña acá en Piso. ¿Cómo andas, Juan? Sapo, muy bien, vos. Bienvenido. Gracias. La vida de la sombra del muro, eso ya parece casi de nostalgia. Esto que sucedió el año pasado, Donald Trump asume a principios de 2017, ya pasó un año, y a vos te tocó más o menos en esas fechas irte hasta México y hacer ese trayecto que señalaba en el mapa, ¿no? Recorrer lo que va a ser ese muro y de ahí recoger historias, ¿no? Sí, la idea de hacer este viaje, que a la postre terminó siendo un documental de una hora, fue a los pocos días de que Trump asume, empieza a imponer esta serie de leyes antiinmigratorias, firma la orden ejecutiva para la construcción del muro y entonces, digo, la pregunta, me imagino que en la gran mayoría de las redacciones del mundo fue, bueno, tenemos que ir a la frontera a ver realmente qué hay, qué piensa la gente que está viviendo ahí, más allá de lo que piense la gente o los políticos en Washington, a ver qué era lo que decía la gente que estaba viendo el fenómeno de la migración, si creían que un muro en los 3.000 kilómetros de frontera era una solución, si servía para algo o no. Y bueno, con esa consigna ahí salimos con un camarógrafo a hacer un poco el trabajo soñado, porque era agarrar un auto y con el trabajo de recorrer la frontera de costa a costa e ir juntando historias. O sea, que más no se puede pedir. Y ahí que fuiste, dijiste, ahí la redacción o la sala de prensa, yo manejo bien el español, tengo ganas de viajar a México, o fue alguien que dijo, vos, Juan, vas vos. Tuve mucha suerte. Yo en ese momento era el corresponsal en Ciudad de México. Y justo tenía una colega que estaba ahí, pero justo estaba de baja por maternidad. Entonces, cuando llegó el trabajo y asume Trump, yo básicamente era el único que estaba ahí, no era por nada más. Y entonces al principio fui 2 semanas y después se decidió extenderlo y hacer todo, recorrer toda la frontera. Obviamente que íbamos cruzando varias veces de México a Estados Unidos, Estados Unidos a México. Y bueno, fue más que nada que me tocó estar ahí en el momento adecuado cuando asume Trump y obviamente que México era un punto importante de lo que iba a ser el gobierno del presidente. ¿Dónde se pueden ver estos materiales hoy? El documental entero está en el canal de YouTube de BBC Mundo. BBC Mundo es el servicio en español de la BBC. Sí, la versión en inglés, no sé si está en YouTube, esa no me acuerdo si la pusieron. Pero el documental entero, que es de en español, son más o menos 45 minutos, está ahí en nuestro canal de YouTube. Ahí vemos la entrada de un narcotúnel, o sea, porque te encontraste muchas historias, ¿no? Que son historias de frontera, básicamente. Y incluso historias de gente que eventualmente está construyendo el muro o va a tener que construir el muro, que son mexicanos, ¿no? O sea, que pueden ser considerados hasta apátridas, ¿no? Por parte de sus conciudadanos. Sí, en el paso hablábamos con este mexicano que, bueno, para el documental pidió no ser nombrado. De hecho, no podíamos mostrar su cara porque estaba trabajando para una empresa estadounidense. Él vivía en Ciudad Juárez, pero todos los días cruzaba la frontera hacia El Paso y no estaba literalmente construyendo el muro de Trump, porque todavía no se empezó a construir, pero sí estaba reparando una parte de la valla, que en esa parte es valla metálica que separa los dos países. Y él decía,
bueno, a ver, yo tengo que comer y este es un trabajo como cualquier otro, ¿no? O sea, y en definitiva son todos esos matices que uno se encuentra estando ahí en la frontera. También hay una parte que no entró en el documental, pero que eran votantes de Trump, republicanos, que estaban que vivían, tenían la casa literalmente por donde pasa el río Bravo, el río Grande. Y decían, para nosotros tenemos claro que no se necesita un muro, que lo van a saltar igual. Lo que sí se necesita es más tecnología, más agentes de la guardia fronteriza, de la patrulla fronteriza, perdón. Pero en realidad un muro no va a servir para nada. Y con el correr de los meses, creo que ya se empiezan a dar cuenta que no va a haber un muro en toda la frontera, que hay algunas partes donde realmente es imposible construir, que tampoco la gente que cruza es de forma documentada es mínima, que es mucho más el costo que puede tener, el daño medioambiental en algunas zonas. Y bueno, ahí están los 8 prototipos de la frontera. No sé si han visto las imágenes que están ahí en San Diego. La verdad que es una incógnita qué va a pasar con eso. Pero bueno, él sigue insistiendo. Siendo corresponsal en México, tuviste la oportunidad de estar en la celda donde estuvo el Chapo Guzmán, desde la que se fugó el Chapo Guzmán. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, justo estábamos hablando antes de empezar que eso me parecía que había pasado hace siglos y en realidad fue junio, julio de 2015 que se escapa por este túnel de 2 kilómetros de largo, una cosa impresionante. Y a los 2 días de que se escapa, el gobierno sorpresivamente invita a la prensa internacional a hacer un tour por la cárcel de máxima seguridad por donde se escapó el Chapo y con acceso a la celda. Y nos daban, podía entrar solo un periodista de cada medio, y te daban 2 minutos para entrar a la celda, ¿no? O sea, era básicamente mirar, sacar un par de fotos para después poder volver a la oficina o a tu casa a escribir la crónica de lo que viste en esos 120 segundos. Y bueno, al día de hoy digo, parece mentira que el Chapo se haya escapado por ahí, obviamente gracias a una serie de arreglos que tiene que haber hecho con una cantidad impresionante de funcionarios de la cárcel, porque de otra forma estabas viendo ahí la boca del túnel y que hayan logrado cavar ese túnel sin que nadie escuchara nada no tiene absolutamente ningún sentido. Pero bueno, son esas historias así que serán recordadas. Recién decías que te parecía que pasó hace muchísimos años. Debe tener que ver con la vida del corresponsal, ¿no? Esto de cambiar de ciudad. ¿Cómo es llegar a una ciudad nueva? Aprender, para un periodista es como bastante, hoy estábamos hablando con el Sapo, no conoces los contactos, no sabes las fuentes, o sea, el corresponsal anterior te cede esos contactos, o sea, ¿cómo es insertarte en una sociedad y aprender a contarlo desde el periodismo? Sí, a ver, siempre se pasan los contactos y hay mucha camaradería entre los colegas extranjeros, se mueve más o menos como un bloque, siempre vas haciendo amigos y los contactos nunca faltan. Y uno antes de ir a un país lee mucho, lees historia, empezás a hablar con gente que te pueden resultar como una fuente útil una vez que llegás ahí. Pero igual no hay nada más importante que llegar y hacer una inmersión por completo en el país, pese a que los colegas extranjeros sí son muy buena referencia y todo, en realidad lo mejor es relacionarte lo más posible con la gente del lugar. Esa es la manera de conocer el país. ¿Es verdad que cuando llegaste a Venezuela estuviste una semana mirando el canal oficial? Es posible. De hecho, estaba todo el día prendido. No se apagaba nunca la tele. Las cadenas interminables de Chávez. Y además hoy antes venía el programa, estaba pensando que cómo en muy pocos años cambió muchísimo lo que es el trabajo, bueno, de todos los periodistas, no importa si es extranjero o no, pero yo me acuerdo cuando estaba en Caracas, esto era 2011, que tampoco es hace tanto, o sea, yo tenía un BlackBerry, no existía lo de grabar un video y mandarlo a la redacción, había mucho más inmediatez que antes, porque los corresponsales de principios de los 90, bueno, ni que hablar hacia atrás, eran esos que no existían los celulares, estaba mucho más desconectado de sus editores, del medio para el cual trabajaban.
Entonces tenía una libertad mucho más grande, quizá había un descontrol mayor, y creo que es esa visión romántica del corresponsal extranjero que muchos periodistas todavía tenemos. Ahora que vas a cubrir algo y estás mandando tweets, Instagram, si tenés Snapchat, Snapchat, estás saliendo al aire, volvés y escribís una nota y haces radio y haces televisión y tus jefes están mirando por los otros canales lo que está pasando, están siguiendo otras cuentas de Twitter. El ambiente está, el entorno está mucho más informado y mucho más controlado. Están explotando, Juan. No lo digo yo. No, pero es verdad que lo que uno piensa, es verdad que hay más, hasta más competidores, ¿no? Porque mucha gente puede estar transmitiendo en vivo a través de alguna de sus redes sociales cosas que antes eran excluyentes de los corresponsales de cada país o los medios locales, ¿no? Ahora vos tenés también, como decís vos, ser polifuncional. Sí, que cuando yo empecé en el periodismo, yo pensé que me iba a dedicar a escribir. Era lo que me gustaba, era lo que decía, bueno, si hay algo que no me sale tan mal es escribir. Ahora, no pensé que iba a terminar haciendo radio, que iba a terminar haciendo televisión en español y en inglés, o que tenía que empezar a saber manejar el lenguaje de redes sociales, de Instagram. Estoy sonando como un viejo de... ¿Pero cómo reaccionó? Como alguien de 70, pero sí son cambios que se han dado muy, muy rápido la última década en nuestra profesión. Pero hay que pensar, la BBC tiene llegada mundial, ¿no? La BBC tiene, es realmente una cadena que llega a cada rincón del planeta, ¿no? Y tiene corresponsales por regiones. Y hoy día, capaz que hay corresponsales que no son necesarios porque llega información a través de otras fuentes. O no, todavía se privilegia y se lo pone en el lugar que corresponde al corresponsal por su formación, porque sabe un poco la línea que tiene que seguir del medio, la forma de trabajar, o estamos viviendo una crisis también a nivel de las grandes cadenas. A ver, yo creo que las grandes cadenas, por la reputación que tienen y por los recursos que tienen, son las que hoy día se pueden permitir tener corresponsales extranjeros. El corresponsal extranjero es carísimo. O sea, el dinero que se gasta por hacer una nota es descomunal. O sea, si nos guiáramos por eso, capaz que no habría corresponsales. Pero obviamente existe la necesidad de que haya gente en el terreno contando las historias. O sea, no podemos vivir, me parece, los medios solo de lo que vemos en medios locales y en base a eso reportar. Porque hay muchos países donde no hay una prensa local independiente, donde van a haber ciertas cosas que no se van a reportar. Entonces, sí cobra un valor especial la mirada extranjera e idealmente sin ataduras de un medio que en realidad no tiene nada que ver con el gobierno o con el poder de turno o con los intereses económicos. Entonces, pero sí, es costosísimo, sí se han reducido en los últimos años y son pocos los grandes medios que tienen muchos corresponsales en distintas partes del mundo. Y de esa experiencia de 2011 en Venezuela, ¿qué aprendiste sobre la realidad venezolana o sobre el gobierno venezolano que no se ve desde acá o desde afuera? A mí me reforzó la necesidad de estar ahí para entender las cosas. Y eso es algo que yo, estando en Uruguay, antes de irme a trabajar en el exterior, pequé mucho, porque yo era de los que decía, desde Uruguay o desde el país que sea, uno puede escribir sobre cualquier realidad, ¿no? Después me di cuenta que eso es un error, porque uno tiene solo una mirada muy parcial. Entonces, yo desde entonces me cuido mucho de opinar de realidades que no conozco, porque no digo que haya que sea necesario irse a vivir 3 años un país para poder opinar, pero sí es necesario estar ahí un tiempo o por lo menos conocer para opinar con propiedad. No sé, yo si, por ejemplo, yo si estuviera trabajando acá en Uruguay y nunca hubiera puesto un pie en Venezuela, me cuidaría mucho lo que diría sobre Venezuela. La realidad es que hay que vivir esas situaciones para entenderlas y los matices son mucho más grandes que los blancos y los negros. Y los matices se ven de cerca, no de lejos. En ese sentido, vos arrancaste por Londres, después hiciste Caracas, México, después volviste a Londres, después te volviste a ir y esta es la tercera vez que estás viviendo en Londres. ¿Qué ciudad te encontraste ahora, después del Brexit, después de los atentados más recientes? ¿Con qué realidad te encontraste?
No creo que en la calle se palpe el humor post-Brexit, que no es tanto post porque literalmente uno prende la radio o la televisión o los diarios y es todos los días, constantemente es un bombardeo de temas relacionados con Brexit. Ni tampoco creo que en la calle se sienta el temor de los atentados. La vida sigue. Y yo lo hablaba con una amiga en Londres el otro día de cómo no tenemos miedo al subirte al metro, cuando en realidad uno sabe que sí, puede pasar que pongan una bomba en un metro, pero si uno está pendiente de eso, o no salís a la calle o te tenés que ir del país. Entonces, la gente sigue con su vida. No me parece, y no surgen las conversaciones de las preocupaciones por Brexit, que evidentemente mucha gente la tiene, ni lo de nuevo atentado, que también es una posibilidad real, pero no me parece que la gente esté sí, muy, muy angustiada con eso. La BBC tiene corresponsales de guerra, ¿no? O sea, la BBC tiene periodistas en zonas de conflicto bélico. ¿Hay una formación específica para esa gente? ¿Cómo se la elige? ¿Cómo trabajan en zonas donde obviamente tienen que ser totalmente imparciales y también tienen que ser muy cuidadosas? Bueno, en realidad no es solo para los corresponsales de guerra. Todos los periodistas, la BBC, que vamos a lo que se conoce como ambientes hostiles, recibimos cada 3 años este curso. Si no tenés este entrenamiento, directamente no te dejan ir. Y eso es un entrenamiento que va desde primeros auxilios hasta reconocer qué tipo de armamento están disparando para saber qué tipo de cobertura tenés que encontrar. O sea, si es un armamento más pesado, no te va a servir una puerta de madera. Todo ese tipo de, cosas. ¿Qué hacer cuando tenés puestos de control de militares o de guerrillas o de grupos insurgentes? Bueno, todo ese tipo de cosas. A mi caso, yo lo tuve que hacer, ya lo hice 3 veces ese curso, porque hay partes de México que se consideran zona hostil por los cárteles, ¿no? Tuviste que mediar con narcos, ¿no? Por ejemplo, en algunas zonas. Bueno, no mediar, pero sí estar en zonas que están que se considera que están controladas por, no controladas del todo, pero que el narco tiene una presencia muy fuerte y donde, por ejemplo, te recomiendan que no estés más de 4 horas en esa ciudad, que estés solo de día. Entonces, como también te preparan como para hacer un plan muy serio de comunicación, de evacuación, de, bueno, si pasa algo, ¿a qué hospital vas a ir? Vas con trackers, vas con... Sí se toma muy, muy en serio la BBC el tema de la seguridad de los periodistas. Y ahora me tocó hacerlo por última vez en noviembre, y en noviembre coincidí con los 2 camarógrafos de guerra de la BBC, que son los que están yendo a Siria, al norte de Irak, a la frontera con Turquía, etcétera, regularmente. Y bueno, realmente la experiencia que cuentan es mucho más de lo que uno se puede imaginar, y no creo que haya un entrenamiento para que te prepare para ir a cubrir una guerra. Además está decir que solo va la gente que quiere ir. Uh-huh. O sea, nunca nadie le va a decir a alguien que tiene que ir a cubrir algo. De hecho, yo estando en México, si había algo que yo consideraba que era un riesgo que no quería tomar, yo podía decir, no me siento cómodo con esto por A, B y C, y no voy, y no pasa nada. ¿Y hay una zona que vos veas como realmente hostil para vos que quieras ir? ¿O que hayas fantaseado? No, a mí me hubieran... No sé por qué lo digo en pasado. Me encantaría ir a Medio Oriente. Sí. Bueno, me encantaría ir a todos lados. O sea, la verdad. O sea, tener la experiencia de estar contando historias y hablar con la gente de los lugares y hacerlo de primera mano. Porque creo que, hablando de esto de lo de ser corresponsal extranjero, yo lo que siempre valoro es que te permite ir a lugares y hablar con gente que de otra manera no podrías. Y ese es el gran privilegio que tenemos los periodistas y la suerte cuando es un medio como la BBC, que
también tiene una muy buena reputación y abre puertas, en que uno llega y dice, hola, soy Juan de la BBC, y uno habla con la gente, y la gente se abre con uno, y eso a mí no me deja de parecer fascinante, y eso es de lo que más valoro de cuando estoy en otro país, es eso, hablar con gente común y corriente, y ir a lugares, estar cubriendo historias, y... me parece, bueno, por lo menos yo es lo que más disfruto, no es tanto hablar con el político tal o el empresario tal, sino es esa gente que es a través de la cual conoces el país, ¿no? Bueno, pueden seguir a Juan Polié en su cuenta de Twitter, Juan Polié, ¿cómo es? Arroba Juan Polié. Pensé que tenía la BBC. Y también recuerden que en el canal de BBC Mundo de YouTube pueden ver La vida en la sombra del muro, que es parte de lo que vimos hoy al arranque de la nota, y ahí lo pueden empezar a seguir. Juan, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa y volvemos con más de este EPA Verano. EPA de Verano, este programa se llama Esto Pasa Acá, y recuerden que ustedes nos pueden escribir al 092-000005, ahí estamos leyendo sus mensajes por WhatsApp, y también nos pueden seguir en Twitter y en Facebook en @EPATNU, ahí vamos a estar leyendo sus mensajes. Escuchamos recién a Juan Polié, ahora vamos a escuchar otra, a ver, a él le gustaba escuchar historias de vida, recorrer los lugares donde le mandan, y no tanto hablar con luminarias de los gobiernos o grandes empresarios, sino conocer de mano a mano gente, locales, con sus historias. Y vamos a conocer una, ¿no? La crisis del 2002 dejó un tendal de historias, ¿no? Sobre todo de gente que se tuvo que ir del país y terminaron desparramados por el mundo. Algunos terminaron en España, como es el caso de Richard Hernández, que se fue a España y ahí conoció uno de los hobbies más extendidos de los españoles, que es el montañismo, el trekking, salir a caminar por lugares elevados. Y una cosa lo llevó a la otra y terminó, ¿qué? Escalando el Himalaya. Véanlo. He sido enfermero y he trabajado en salud toda la vida. Y en el 2002-2003, cuando vino la crisis, las empresas no pudieron pagarnos el salario, habíamos tomado la decisión con mi mujer de que nos teníamos que marchar del país. Un poco eso, expulsados por el problema económico. Que a veces hay que entender que en España el montañismo es un deporte nacional, lo practica todo el mundo. Hay mucha gente que espera a veces que su médico de cabecera les diga que tienen que salir a caminar para mantener su estado de salud. En España todo el mundo practica lo que son las caminatas, el trekking, pero al haber montaña, ¿sí?, lo tienen que practicar en la montaña. San Pedro de Alcántara, en Marbella, había un club montañero que tenía una gran figura como de reconocimiento local, que era el montañero Manuel Lolo González, ¿sí?, una gran persona, muy cercana. Y Manuel Lolo González fue el primer andaluz que hizo cumbre en el Everest. Mirá. ¿Sí? Entonces tenía una distinción. Más de 30 expediciones al Himalaya tiene él actualmente. Tanto es que creó una agencia de viaje para llevar personas, montañeros españoles, al Himalaya y que pudieran disfrutar de esos lugares. Por suerte, coincidencias de la vida. Recibí unas solicitudes de trabajo de Navarra y me las aceptaron y fui a probar. Y fui a probar unos meses y luego se trasladó mi familia, mi esposa y mi hijo. Y eso a los 5 años de vivir en San Pedro de Alcántara. Y luego tuvimos la oportunidad
de mudarnos a Navarra. 10 años de eso y 10 años más de montaña que fuimos disfrutando y la verdad que fue un cambio en nuestra vida, ¿no? Tuve oportunidades en la Sierra Nevada, en Andalucía, de hacer muchas cumbres, las más grandes, las más altas, y luego viajamos al norte, a los picos de Europa, luego viajamos a Pirineos, hicimos una cantidad de montañas, sobre todo las más altas de España, ¿no? Claro. Y luego parecía que estaba todo hecho y volvimos a repetirlas, ¿sí? Volvimos a hacer las mismas cumbres y varias veces, porque son tan bonitas que vale la pena repetirlas. Una cosa es la montaña en verano, otra cosa es la montaña en invierno, claro. ¿Sí? Y luego las repetimos. Y llegó un momento que dijimos, vamos a salir. Entonces, me hice un viaje a Ecuador, al Himalaya, a los Andes ecuatorianos, sí. Y ahí hicimos unas cumbres importantes en una cadena de volcanes. Y luego de eso, hicimos también en Marruecos, las montañas más altas del norte de África, y eso va acumulando. La idea del montañero siempre está ahí, eso que es, digamos, la catedral del claro, alpinismo, ¿no? Claro. Pero dentro del Himalaya es una cordillera muy grande, abarca varios países y tiene montañas de hasta las más altas del mundo, ¿no? Los famosos sí. 8000. Claro. Y dentro de esas montañas también hay montañas más pequeñas. Están los 6000, los 7000, los 8000. Entonces siempre hay montañas para todos los gustos, ¿sí? Pero la cordillera es una sola, claro. Es una inmensidad de montañas, de nieve, de falta de caminos, de falta de pueblos, de lugares despoblados. Es un lugar muy bonito y nosotros tuvimos la oportunidad de integrar una expedición con Manuel Lolo González, con este andaluz, y capitaneadas por él. Entonces elegimos hacer unos 6000 y en ese viaje la verdad que nos gustó mucho. Fuimos a una zona que es menos visitada por los turistas montañeros y ahí hicimos los objetivos que nos habíamos planteado. El ser humano está preparado para vivir a nivel del mar, claro. ¿Sí? Y para ir a la altitud se tiene que preparar, como cuando van a jugar al fútbol, a La Paz o a Quito. Entonces hay que prepararse, ir preparando el cuerpo para aclimatarlo a la altitud y no sufrir problemas de salud relacionados con la altura. Todo sale de mi bolsillo, de mi trabajo, de mi profesión como enfermero. No hay otro ingreso porque para esto, digamos, esto es a nivel aficionado, a nivel de me gusta la montaña y voy. Pero sí que para aspirar a mayores altitudes se necesitan patrocinadores que puedan, porque son viajes muy caros. No es barato viajar al Himalaya. No, no, no. Y las alturas. Yo lo máximo que estuve fue en Cusco, unos 2800 metros y casi me muero. O sea, realmente lo sentía en el corazón, en el aire. Imagínate estar a la cantidad de metros que dijo, unos 7000 metros. El Soroche le dicen, ¿no? Sorochi. Sorochi. El mal de la altura. Me tocó en La Paz, obviamente llegué a La Paz. La Paz es más alto todavía. Sí, claro, atravesás en el alto y después bajás ahí algunos kilómetros, pero... Se siente... Apunado a la media hora estaba, ¿eh? Terrible. Me acuerdo que llegué el primer día, después me iba, tenía que irme para Cusco. Ya después cuando llegué a Cusco era como si estuviera en el llano. Métate de coca. Tiraba la cama así, hecho una meba. Yo recuerdo, el viaje fue con mi familia y recuerdo a mi padre ofreciéndonos pisco a todos. Un pisco, te doy un pisco. Y teníamos un mal de altura que estábamos dando vueltas. Y el único era Don Jorge que no le pasaba nada. ¿Viste esa gente que yo como que entre que admiro y los odio, que es como que viajan y te dicen, no pasa nada, la altura no pasa nada, el avión no te hace nada? Esa gente que nada de lo externo le altera lo físico. ¿Pero qué tiene que ver el pisco en todo esto? Porque ¿no? Él resolvía con eso, pero si vos estás mal del sorochi, tenés el estómago horriblemente revuelto, no querés saber de nada con tomar pisco. Sí, y después ya en ese viaje empecé a agarrar las hojas de coca en bola, viste, que te pones ahí. Y ya estuve todo el viaje. Y lo solucionaste. Yo conseguí lo que los peruanos le ponen Sorochi Pills para poder vendérselo a los turistas, que son esas píldoras que tomás y te sentís un poco mejor. Bien. Nos vamos a las alturas del velódromo. Está Fernando Tetes ahí. Noche de carnaval. Fernando, te vemos. Ahí estás. Bueno, me encanta.
estén viendo. Me encanta que me estén viendo. Atrás está actuando Cayó la Cabra con actuación completa. Hoy recuerdo que vienen los Saltimbanquis. Después, Doña Bastarda, Curtidores de Hongos y La Trasnochada. Y Saltimbanquis es como un sueño que estaba pendiente. Alguna vez lo habíamos hablado con Esper. Y dijo, bueno, se lo voy a dar a algún amigo, alguien que sea responsable y que pueda sacar la murga. Y te la dio Nelson Ferro. ¿Cómo te sentís sacando los Saltimbanquis, no? Con el cachete al lado, pero con Saltimbanquis. Sin duda, sin duda. Estás afónico igual que él, papá. Sí, no, siempre fui así. Pero aparte, primero un gran honor, una gran responsabilidad, una mochila pesada, porque es un título pesado en el cual no podemos fallar, pero un sueño hecho realidad. ¿Qué sentís cuando los Saltimbanquis, más allá de guste, no guste, que canta, que no canta, cuando van al Teatro de Verano, entras a agotar, bueno, pasó también en la prueba de edición, entras a agotar, arranca a cantar El Canario y ya no se para el Teatro de Verano? Había como muchas ganas de que volvieran esas murgas, ¿no? De que volviera ese estilo, de que volviera la unión. Y son sensaciones divinas. Sensaciones divinas que la viví de niño, de los 3 años al lado de esta familia, vivíamos enfrente de casa. Y bueno, ellos me inculcaron esto junto a mis padres, lo que era el carnaval. Y como te decía hace un rato, es un sueño hecho realidad que me encanta, me seduce y la responsabilidad es grande, muy grande. ¿Cuánto hay de todos esos mitos? Que ponen un montón de guita, de la ropa y que están siempre para ganar y que volvieron las camisas de colores y toda esa historia. Y el mito, hay parte de realidad y hay parte que lo formó la gente, todo eso. Es una murga divina, creada entre amigos, gente divina, que bueno, la gente se encargó de armar todo esto alrededor de la murga. Hay parte de realidad, parte que no es realidad, pero volvió Saltimbanqui y eso es lo que todos esperamos, un sueño. ¿Qué van los Patos Cabreros al Teatro de Verano? Vos has estado vinculado a los Patos porque te has metido en esta historia de sacar títulos importantes. Los Patos Cabreros es la murga que ganó más primeros premios en la historia del carnaval. Lo hiciste con los Patos Cabreros de haberlo sacado en este último tiempo, ahora te arrimaste los Saltimbanquis. ¿Cómo se divide el corazón? Porque también son murgas tradicionales. Sin lugar a dudas. Patos Cabreros marcó una etapa de mi vida divina. Fue mi primer gran título de murgas. El placer de sacarlo con Walter Amor, que es un gran amigo, al cual adoro. La sacamos juntos, tuvimos la dicha de tener el primer premio en 2015. Y bueno, por este año, la propuesta de Enrique, de Eddie, que lamentablemente lo perdimos, me superó las expectativas, no lo esperaba esto. Y ya te digo, una responsabilidad divina que la asumimos con muchas ganas y con ganas de obtener el primer premio que lo necesita Saltimbanqui hoy. Gracias, Nelson. La murga viene por Boulevard. Demoran 10 minutos en llegar, más o menos. Lo tengo claro. Yo estoy esperándolos acá. Es un placer estar con ustedes y gracias como siempre. Gracias, Nelson. A vos. Nelson Ferro, uno de los que hizo posible junto con el Cachete Esper que los Saltimbanquis volvieron 28 años después, ¿no? Están las cabras de fondo y bueno, y están por llegar aquí al velódromo. Vengan, sé que todavía faltan ellos, Doña Bastarda, Curtidores y La Trasnochada. Y ahora en un ratito nos vamos a ir a Durazno. Impecable, Fernando. Bueno, no se larga el velódromo, ¿no? Esta noche de carnaval, viste que... Preciosa noche para estar ahí. Gente que labura, pero igual, hasta las 3 de la mañana te tira a mate. Yo ya no lo puedo hacer. ¿Cuánta gente con el termo y mate, no? O sea, como para aguantar y una larga. Y así aguanta. Tomada. Aparte, el velódromo tiene como una plaza de comidas. Es un lugar donde uno puede ir y hacerse un gran plan. Sí, una siestita, incluso si no te extraño, gusta. Extraño, extraño esa época. Extraño la época. Ver, majo. No, hasta que no deje de madrugar en la radio, no puedo. Vos porque ya la madrugás más para la radio, ¿verdad? No me lo recuerdes. Nos vamos a una pausa y seguimos con más de este EPA de verano. Último tramo de este EPA de lunes, ¿no? Uno, viste que el lunes vas arrancando un poquito. Cuesta más. Pero bien, llegamos enteros al tramo final de este. Le mandamos un beso a Alvarito Carballo, que capaz que nos está viendo, que Fernando Tetes lo está supliendo por estos días, que fue papá Alvarito. Le mandamos un beso a él y a Julia, una de las tantas Julias que hay en este equipo, bebés. Y tenerlo a él y tenerlo a Fernando hace que tengamos más notas de carnaval y de su aporte. Entre otras cosas, el sábado pasado el canal emitió las llamadas de Durazno y estuvo Fernando Tetes también, se fue de este EPA al sábado para Durazno. Veamos un pedacito del resumen de esas llamadas de Durazno. Bueno,
Suráfrica ganó las llamadas de Durazno con 598 puntos. Fue seguida de la Cantonga Africana con 584, la Simona 572, que defendía el primer premio del año pasado. Luego la Sandunga 570, quinta la Generación Lugola con 560. Y del sexto al décimo, la Explanada 544, Calumquembé 530, la Josefina 501, Afrocán 500, al igual que Lumbo. En cuanto a las menciones especiales, Leticia Alejo fue ganadora del mejor cuerpo de baile por la Candonga Africana, mejor cuerda de tambores también la Candonga Africana, mejor cuerpo de baile Uráfrica, la mejor vedette fue Majo Pires de la Simona, el mejor bailarín William Merlo de Uráfrica, el mejor cuadro de Mama Vieja fue para Giovanna Martínez de Uráfrica, el mejor gramillero fue Omar Sosa de la Josefina, el mejor escobero el Bomba Suárez de la Esplanada, mejor portabandera María Julia Rodríguez de Uráfrica y mejor portaestandarte Pasonar. Los jurados de la edición 29 de las primeras llamadas del interior fueron Julio César González, Gonzalito, Erwin Victoria, Nelson Matos, Daniel Correa Silva, Micaela Viera, Alejandro Trinidad y Jacqueline Larraura. Ahí estaban las llamadas de Durazno. Y bueno, y lentamente como que se van completando los grandes eventos de carnaval de y se van año, terminando. ¿No? Quedan todavía, ¿no? Las últimas y grandes actuaciones en el Teatro de Verano cuando finalmente conozcamos a los ganadores de todas las categorías, ¿no? No sé hasta cuándo se estira, ¿viste que todavía? Creo que para más o menos cuando termine EPA. Sí, para penar de muchos productores, no ha llovido y por lo general tenés vos por carnaval dos o tres o cuatro suspensiones, ¿no? Y creo que casi que no, creo que tuvimos una o dos, sí. Mucho, ¿no? Allá en la radio Andrés Reyes está deseando que llueva el miércoles porque juega Nacional contra Banfield por la Libertadores. Entonces, y él está trabajando para las cabras y las cabras van al Teatro de Verano el miércoles, a esa hora. Entonces, está haciendo todo por poco que la danza de la lluvia. Y bueno, y él de alguna forma u otra labura para los dos, ¿no? Claro. Porque también ha escrito libros sobre Nacional. Sobre Nacional, obvio. Y además es súper hincha. Y es lo que me ha pasado a mí en toda esta Copa Libertadores, que es como... Ahora estaba contenta porque creo que se cambió, pero era 21-45. Esto no es ni la Libertadores, recién están en la fase previa para entrar. Si estuviera jugando Peñarol sería la Libertadores. Cuando entren ahí, lo que es la Libertadores en serio, ahí empezamos a hablar. Falta preguntas, muchos mensajes llegaron hoy, ¿no? Les mandamos un beso a todos. ¿En qué radio están de mañana los conductores de EPA? No, bueno. En Océano, no. Si tú estás en una radio también. Pero no de mañana. En Océano, en Todo Pasa y Fácil Desviarse, ex Suena Tremendo, en Del Sol. De 4 a 7 de la tarde. Ya pasamos, ¿verdad? El chivo. Sí, sí. De los kioscos. Preguntaron. Y después llegan varios mensajes de gente que nos recomienda murgas para ver. Bueno, estaremos atentos a todo eso. ¿Se terminó? Se acabó lo que se daba. Será hasta mañana martes a las 9 de la noche. Gracias por estar ahí. Chau, chau. I went to a shrink to